Hola a todos chicos, ¿cómo están? Qué gusto que se puedan conectar el día de hoy. El día de hoy les traemos una rutina de baile deportivo, en especial del estilo de samba. El día de hoy se encuentra conmigo Alberto, que me va a estar acompañando en esta rutina porque vamos a ver unos pasos un poquito más en pareja, no tanto individual. Recuerden que todos estos videos se van a quedar guardados en la página de Deportiuna para que los puedan ir viendo cuando ustedes quieran, terminando la clase, si se les queda alguna duda, ¿sale? Como siempre, vamos a empezar con un calentamiento muy básico, desde la cabeza hasta las puntas de los pies, para empezar la clase, ¿sale? Entonces, vamos a iniciar con el calentamiento. Iniciamos moviendo cabeza arriba y abajo. Y 1, 2, 3, 4, sigo, 5, 6, 7, digo que no, derecha. 1, 2, 3, 4, sigo, 5, 6, 7, recuesto la cabeza y 1, 2, movimientos amplios, sigo, 5, 6, 7, medios círculos por abajo, 1, cambio, 2, cambio, 3, cambio, 4, círculo amplio a la derecha y 1, 2, sigo, 3, 4, 5, 6, 7, cambiamos izquierda y 1, 2, 3, 4, sigo, 5, 6, 7, flexiono piernas, hombros, 1, 2, sigo, 3, 4, amplio, 5, 6, 7, cambiamos adelante y 1, 2, 3, sigo con piernas flexionadas, 5, 6, 7, brazo estirado atrás y 1, amplio, 2, sigo, 3, 4, seguimos, 7, adelante y 1, 2, eso, 3, 4, 5, 6, 7, pecho lateral y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, adelante y atrás, 1, sigo, eso, últimos dos, círculo a la derecha y 1, 2, 3, 4, sigo, 5, 6, 7, cambiamos izquierda y 1, 2, sigo, 3, 4, últimos 4, 6, 8, cadera lateral, eso, sigo, movimientos amplios, las piernas siguen flexionadas, cambia adelante y atrás y eso, sigo. Movimientos grandes. Vamos a cambiar al círculo derecho. Y sigo. Eso. Amplio. Aprovecho para ir calentando todo el cuerpo. Cambio. Pierna izquierda. Eso. Bien. Sigo. Termino. Voy a flexionar la pierna izquierda para regresar hacia el centro. Llevo brazos hacia arriba, voy a un ramase con la espalda súper derecha, me quedo, voy a flexionar piernas y llevo brazos atrás, me quedo, 7 y empiezo, 1, regreso, 2, regreso, sigo, 3, regreso, 4, 4 más, vamos, estiro, estiro, últimos 2, estiro. Último, me quedo con los brazos estirados y la espalda derecha. Eso. Voy a soltar el peso y voy a ir hacia el piso. Toco el piso, flexiono las piernas y estiro. Trato de pegar la cabeza a las piernas. Vuelvo a flexionar. Vuelvo a estirar. Último, flexiono, subo lento. 7 y eso. Bien, chicos. Ahora sí. Ya que calentamos un poquito más el cuerpo, vamos a seguir calentando, pero con ejercicios más específicos de los pasos que vamos a realizar el día de hoy, ¿sale? Para iniciar, vamos a iniciar con un paso muy básico que es whisk, ¿sale? Vamos a seguir calentando la cadera. ¿Qué vamos a hacer en el whisk? Yo voy a dar un paso hacia la derecha, entonces voy a poner la pierna derecha atrás. Eso, voy a tratar de elevar un poco para bajar. Voy a flexionar la pierna derecha. Y aquí voy a hacer puros círculos hacia la derecha. Yo marco 1, marco 2, marco 3, marco 4, sigo 5, 6,
7 y en el 8 no voy a hacer círculo, en el 8 voy a cerrar la pierna. 8, eso. Lo voy a marcar de perfil para que se logre ver el último movimiento. Solo voy a llevar la pierna izquierda hacia atrás de la derecha. Voy a levantar la cadera hacia atrás y voy a flexionar en un bounce, ¿sale? El bounce, ya lo habíamos visto, es una acción donde yo llevo la pelvis hacia adelante, ¿sale? Entonces, una vez más, marco pierna derecha, levanto y bajo y marco 1, marco 2, marco 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Acuérdense, en el 8 no hago círculo, en el 8 cierro. Ahora con la pierna izquierda vamos a hacer lo mismo. Salgo, marco y 1, 2, círculo a la izquierda, 3, amplio, 4, 5, 6, 7 y 8. Eso, vamos a hacer 8 y 8, ¿sale? 8 derecha, 8 izquierda. El 8 es mi momento para cerrar. Vamos a hacerlo al ritmo de la música. Va a ser lento, va a ser a doble tiempo, ¿sale? Preparo. Eso. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, sigo. 5, 6, 7 y 8. Cambio. 1, 2, 3, 4, sigo. 5, 6, 7, cierro. 8 y 1, 2, 3, eso. Sigo, movimientos amplios. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Eso, vamos a pausar tantito la música para explicar unas cosas técnicas, ¿vale? Recordamos, en la samba específicamente va a haber un momento en el que la pierna va a estar flexionada y la otra va a estar estirada, ¿sale? En mi primer instante, cuando yo salgo la pierna, saco la pierna, perdón, las dos van a estar estiradas. Cuando bajo, voy a flexionar la pierna, ¿sale? Flexiono lo más que pueda, ¿sale? A nosotros no nos sirve tener una flexión diminuta, ¿sale? Necesitamos llegar a nuestro máximo. Entonces, aquí ya tengo mi máximo. Desde ahí yo empiezo a marcar mi primer círculo hacia la izquierda, ¿sale? Marco 1. Cuando el círculo va a ir hacia atrás, puedo estirar la pierna un poco y vuelvo a marcar. 2 y flexiono, regreso. Y 3, flexiono, regreso. Y 4, flexiono, regreso. Sigo. 5, flexiono, regreso. 6, flexiono, regreso. 7, flexiono, regreso. Y en el 8, pierna atrás y bajo. Eso, vamos a marcarlo hacia el otro lado. Salgo, estiro las piernas. Flexiono a mi máximo. Este es 1 y 2 y 3. Flexione. 4, 5. 6, 7, 8. Eso, muy bien. La terminación del 7 está ligada a mi 8, ¿sale? Vamos a hacer nada más 4 para que lo veamos. Marco. 5, 6, 7 y 8. ¿Sale? Exacto. Marcamos lo mismo del otro lado, solo 4. Y 5, 6, 7 y 8. Eso, mucho mejor. ¿Sale? Vamos a volverlo a hacer solo de lado derecho y lado izquierdo una vez. Con música, por favor. Recuerden, espalda derecha en todo momento. Los brazos los puedo dejar en segunda posición, ¿sale? Para que no estén colgando. Entonces, vamos a marcarlo con música. Preparo pierna derecha. Eso, puedo marcar mi bounce. Eso, a doble tiempo. 5, 6, 7 y 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, amplio, 3, 4, eso, 5, 6, 7, 1 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, último, 1, 2, eso, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, eso, vamos a pausar tantito la música. Ahora, una cosa importante, el pie que en este caso esté estirado, ¿cómo va a estar? ¿Sale? Vamos a hacer un whisk hacia la derecha, pum,
mi pierna izquierda va a estar trabajando en dedos, ¿sale? En metatarso. No me sirve tanto estar con la pierna apuntada porque aquí yo no tengo peso sobre la pierna, ¿sale? En baile deportivo necesito estar sintiendo el piso en todo momento. Entonces, marca el gato, por favor. Eso. ¿Él tiene sus dedos apuntados? No. Tiene el metatarso. Exacto. Con un metatarso yo puedo apoyarme sobre el piso y él puede seguir marcando su vamos. Uno, dos, eso. Tres, cuatro. Y eso le va a ayudar a poder cerrar para el whisk. Y salir hacia el otro lado. Marcamos el otro lado. ¡Pum! Estoy en metatarso, ¿sale? No apunto. Si yo apunto, no tengo fuerza en la pierna, ¿sale? Nada más. Ahora sí, vamos a marcarlo en cuatro tiempos. Por favor, música. Cuatro y cuatro, ¿vale? Preparo pierna derecha atrás, brazos en segunda posición, espalda derecha. Marco bounce. Sigo. 5, 6, 7 y 5, 6, 7, cierro. 5, 6, 7, cierro. 1, 2, 3 y cierro. 1, 2, 3 y cierro. Último. Y cierro. Y cierro. Eso, alto. Ese es el tiempo verdadero del whisk, ¿sale? Cuando yo trabajo el whisk necesito hacerlo rápido. Ahora, cuando hago un whisk normal, no voy a hacer tantos círculos con la cadera, ¿sale? Solo va a ser uno. Vamos a marcar whisk, marco, salgo y cierro atrás, y salgo y cierro atrás, elevo, flexiono, jalo, cierro, elevo, flexiono, jalo, cierro, sale, este es mi whisk a tiempo. Vamos a marcar puro whisk, cuatro a doble tiempo y cuatro a tiempo, preparo con la música, marco, vamos, inicio a doble tiempo. 5, 6, 7 y 1 y cierro. 2, flexiono, flexiono, cierro a tiempo. 1, 2, 3, regreso a doble tiempo. 1 y cierro. 2 y cierro. 1, último, me voy a tiempo. 1, 2, 3 y terminé. Eso, descansen, tomen aire, ¿sale? Vamos a pasar ratito la música. Ahora sí, cuando yo trabajo la samba a tiempo necesito tener piernas ágiles y piernas fuertes, ¿sale? Por eso nunca podemos dejar el pie apuntado. Eso me va a hacer que me tarde más en trasladar los pesos. Nada más. Ahora sí, tenemos el whisk. Como les comentamos al inicio de la clase, esta va a ser una clase un poquito más en pareja. ¿Se pueden hacer todos estos pasos individual? Sí. ¿Cómo sería en pareja? ¿Sale? Yo tomo a mi pareja, siempre que bailamos baile deportivo en pareja, voy a hacer espejo, ¿sale? El chico es el que dice, en este caso, hacia dónde vamos a ir. Entonces, el chico va a marcar con su pierna derecha, yo con pierna izquierda. Preparo, 7 y 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6, 7 a 8, ¿sale? Podemos trabajar los mismos pasos en muchas posiciones. Vamos a iniciar en un close position, ¿sale? Chico toma chica desde el omóplato, lo vamos a marcar de espaldas. Eso, mano, palma de la mano del chico en el omóplato, chica palma en el omóplato del chico. Y la mano, que está en este caso arriba, va a ser una línea, ¿sale? Chico marca una línea con sus codos, ¿sale? Exacto, marca línea de codo a codo, ¿sale? Es muy importante esta posición. Vamos a marcarlo de espaldas. El chico va a sentir que aquí tiene que juntar los omóplatos, ¿sale? Aquí sus omóplatos se sienten trabajando. Si él no trabaja los omóplatos, la postura se va a caer, ¿sale? Entonces, omóplatos arriba, como si quisiera cerrar. Eso, mano arriba y mano en omóplato. Vamos a marcar el mismo paso. Paso whisk. 7 y 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6, 7 a 8. Esta es mi primera posición, close position. Vamos a marcarlo en una segunda posición que se llama shadow position. Como su nombre lo dice, él va a ser mi sombra, ¿sale? Entonces, voy a marcar shadow, inicio mi whisk hacia la izquierda. 7 y 1 a 2, 3 a 4. 5 a 6, 7 a 8, ¿sale? Los mismos pasos se pueden hacer en diferentes posiciones.
Ahorita vamos a iniciar la coreografía con close position, ¿sale? Entonces, manos en omóplatos y mano bien arriba. Vamos a marcar 4 whisk. 7 y 1 a 2, 3 a 4, profundo. Y 7 a 8, eso. Hasta aquí vamos a dejar esta parte. Vámonos con el segundo paso, se llama spot volta. ¿Qué es un spot volta? Yo voy a girar. Necesito tener bien la base del whisk, ¿sale? Vamos a marcar un whisk más para recordar. Yo en el whisk marco, flexiono y llevo la pierna hacia atrás. En el spot volta voy a hacer la primera parte del whisk, ¿sale? Yo marco, 1. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a envolver la pierna derecha en este caso para poder girar hacia mi izquierda. Entonces, vamos a marcarlo todo, 7 y 1, giro. Y flexiona en un bounce. Eso, la pierna izquierda va a quedar adelante, ¿sale? La pierna que sale siempre queda adelante. 7 y primera parte de whisk, giro y flexiono. Eso, ahora si quiero hacer un spot volta a la derecha, es la misma mecánica. La pierna derecha tiene que quedar adelante y giro hacia la derecha. Y 1, giro, flexiono, marco bounce, ¿sale? El bounce me va a ayudar a frenar el giro. Entonces es muy importante marcar un bounce profundo. Yo no puedo nada más llegar. Bounce. No, necesito flexionar. Bounce. Una vez más. Spot volta hacia la izquierda. Primera parte del whisk. Y 1, giro, bounce. Vámonos a la derecha. 1, giro, bounce. Repito izquierda. 1, giro, bounce. Derecha. 1, giro, bounce. Eso. Vamos a hacer este paso de espaldas para que quede un poquito más claro. Salimos a la derecha. 7 y 1, giro, bounce. 1, giro, bounce. Y 1, giro, bounce. 1, giro, bounce. Eso. Recuerden que si tienen dudas nos pueden ir escribiendo y trataremos de responderle a todos. Entonces, vamos a hacer este paso a doble tiempo, muy lento, con música, por favor. ¿Por qué a doble tiempo? Porque son giros, ¿sale? Los giros que hay siempre son un poquito más complicados que un paso normal. Entonces, vamos a salir a la derecha. Solo voy a marcar 4. Marco bounce. Lento. 5, 6, 7 y 1. A 2. 3. A 4. 5. Último. 7. A 8. Eso, hasta ahí. Pausamos la música, por favor. Ahora este paso es un paso más en pareja, ¿por qué? Porque el chico me ayuda a mí a no caerme, ¿sale? Entonces, yo necesito hacer mi parte, ¿sale? Mantener las piernas fuertes, cerradas, apretar el abdomen, espalda derecha, pero el chico me va a ayudar con su mano. ¿Qué va a pasar? El chico va a marcar un whisk con su pierna derecha, chica va a marcar spot vuelta con pierna izquierda. 7 y 1 a 2. Y lo mismo hacia el otro lado, chico marca whisk, chica marca spot volta. Y 3 a 4, ¿sale? Si juntamos todo, tenemos 4 whisk y 2 spot volta, ¿sale? En este caso el chico no va a marcar spot volta, pero también lo podría marcar. Márcalo, Beto, por favor. 7 y 1 a 2, 3 a 4, ¿sigo? 5 a 6, 7 a 8, ¿sale? Me puedo apoyar con las manos para frenarme, ¿sale? Y yo así poder girar, una vez más, uno, marco mano, pum, y me freno, y repito, marco y me freno, ¿sale? Ahorita en este caso no, lo vamos a dejar en un nivel un poquito más principiante para que vayan sintiendo seguridad a la hora de los giros. Entonces, vamos a marcar todo, 4 whisk, 2 spot volta, con música por favor, recuerden, posición grande, marco más. 7 y 1, 2, 3, spot volta. Termine. Eso, hasta aquí. Sale, lo vamos a marcar de espaldas para que vean el trabajo de la chica. Marco out. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, spot volta. Termine. Eso, bien. Pasamos la música, por favor. Eso, entonces ya tenemos dos pasos importantes, que es whisk
y spot vuelta, ¿sale? ¿Qué vamos a hacer? Terminamos con un whisk hacia la derecha de la chica, izquierda del chico. Pum, y aquí quedé. Aquí, la pierna, en este caso, izquierda de la chica, va a ir hacia adelante. Y el chico lo va a hacer en espejo. Va a salir con pierna derecha, ¿sale? Vamos a dar un paso hacia adelante. Y uno, eso, aquí es importante, ¿sale? Aquí, voy a hacer como un paso de salsa, no es un paso de salsa, y voy a llevar la pierna de adentro hacia afuera. Atrás. Ahora, la pierna de atrás va a juntar en medio. Junto en medio y la pierna de afuera va a salir hacia el lado. Eso, ¿sale? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Este paso se llama Side Samba Walk, ¿sale? Side Samba Walk. Con la pierna de afuera, juntamos hacia el frente para cambiar la posición de Close Position a Promenade Position, ¿sale? Promenade Position es esta posición, ¿sale? Entonces, de Close, pasamos a Promenade. Aquí, vamos a dar el paso para mi Side Samba Walk. Y marco, uno, atrás, dos, junto al lado tres, ¿sale? Eso, vamos a hacerlo separado, cada quien marca lo suyo para que logren ver bien el trabajo de ambos. Siete, y cambio mi frente, atrás, junto al lado, eso. Esto es un Side Samba Walk, ¿vale? Vamos a marcarlo una vez más separado, muy lento. Siete, y al frente, peso atrás, al centro, peso fuera. Eso, muy bien. Ahora, todos estos pasos llevan movimiento de cadera, ¿sale? Entonces, ¿cómo se puede ver más claro el movimiento de cadera? Marcando un infinito, ¿sale? Vamos a marcarlo un poco más claro. Siete, y aquí está neutra, estiro. Y aquí, alargo, ¿sale? Necesitan alargar siempre la cadera hacia afuera, ¿sale? Por eso es bonita la posición de espejo, porque estamos haciendo lo mismo, sale por el contrado, y eso hace que nuestra figura se vea amplia. De pasar a una posición chiquita, cambiamos a una posición grande. Y cuando nos separamos, nos vemos amplios, ¿sale? Aprovechen todos estos pasos que tenemos en las coreografías para matizar una coreografía y que no se vea tan plana, ¿sale? Que se vea que hay volumen, ¿sale? Que hay cambios de tiempo. Vamos a hacerlo todo desde arriba. Preparo sin música, a cuenta de voz. 5, 6, 7 y todo. Un whisk, marco. Segundo, whisk. Tercer, whisk. Cambio, spot volta. Uno, y dos, cambio. Junto, atrás, junto, separo. Eso. Esto lo vamos a hacer dos veces, ¿sale? Entonces vuelvo a juntar. Junto, atrás. Y en el que sigue, voy a soltar a mi pareja con la mano de atrás. Junto, al lado. Aquí me separo de mi pareja, ¿sale? Para el siguiente paso. Antes de pasar al siguiente paso, vamos a hacer todo hasta aquí, con música, por favor. Recuerden, si tienen dudas, nos pueden ir a escribir. Preparo. Paco Baus. 5, 6, 7 y 1, 2, 3. Cambio. Giro. Cambio. Junto. Repito. Separo. Me quedo. Eso, aquí me quedé, ¿sale? Vámonos para atrás, pausamos tantito la música. Entonces, hice dos side samba walk. Quedé separada, ¿vale? Quedé separada. Vamos a hacer el siguiente paso que se llama botafogo, ¿sale? Antes de hacerlo en pareja, vamos a marcarlo individual. Vamos a salir con pierna derecha al botafogo. El botafogo es muy parecido a un pas de bourée, son tres pasos, ¿sale? Vamos a hacer primero la mecánica del paso. Yo cruzo pierna derecha, sale pierna izquierda y regreso peso a pierna derecha. Repito, cruzo pierna, abro pierna, regreso peso. Y 1, 2, 3, y 1, 2, 3. Entonces el botafogo es muy parecido al pas de bourée. Vamos a hacerlo ahora sí, como se haría en samba. Preparo para hacerlo en samba que necesito flexionar las piernas, marcar cadera, ¿sale? En el primer paso voy a elevar y voy a flexionar. Y flexiono. Eso, necesito que flexionen para que tengan la cadera arriba. Eso, tiene su cadera arriba, ¿sale? Si él baja la cadera, el paso se ve chiquito, ¿sale? Necesito que la cadera esté siempre arriba. Una vez más, solo primera parte. Siete, y elevo y flexiono. Y cadera bien arriba. Eso.
Segundo paso, voy a salir con la pierna de atrás hacia el lado. Y tu último paso, regreso el peso. Siempre que regreso el peso, voy a flexionar la pierna, ¿sale? Una vez más, solo pierna derecha, bota todo. 7 y flexiono, subo, flexiono. Eso, repito con pierna izquierda. Y cruzo, salgo y flexiono. Repito. 1 a 2 y 3 a 4. Sí. 5 a 6. Grande. 7 a 8. Eso. Esos son mis botafogos, ¿vale? Vamos a hacer botafogos a doble tiempo con música, por favor. Recuerden, todo momento espalda bien, derecha, brazos en segunda, grande, ¿sale? Preparo pierna derecha, a doble tiempo, lento. 5, 6, 7 y 1, a 2, 3, a 4, 5, a 6, 7, a 8, sigo. 1, a 2, 3, a 4, cruzo, abro, jalo. Cruzo, termine. Eso, muy bien. Pausamos la música, por favor. Eso, entonces, yo llegué a esta posición. Separé. Cuando yo hago una figura de baile deportivo en criss-cross, significa que vamos a cambiar de lugar, ¿sale? Entonces, chica, quedo libre con pierna, en este caso, izquierda. Y chico, quedo con pierna derecha libre. Lo vamos a hacer ahorita sin tomarnos. Yo voy a dar un botafogo con pierna izquierda. Y chico va a dar un botafogo con pierna derecha. 7 y 1 a 2. ¿Qué hicimos? Cambiamos de lugar, por eso es criss-cross. Y repetimos para llegar a mi lugar principal. Y 3 a 4. Eso, muy bien. Ahora sí, ¿cómo va a pasar la chica? La chica va a pasar por debajo del brazo del chico. Marco. 7 y 1, abro y 2. El regreso es igual, paso por debajo del brazo del chico. Y 3 a 4. Eso, muy bien. Ahora sí, vamos a hacerlo todo hasta aquí con cuenta de voz. Preparo. 5, 6, 7 y 1 a 2. Sigo. 3 a 4. Sigo. 5 a 6. 7, cambio pasos. Pot. 1 a 2. 3, 4, juntos, 5 a 6, 7, repito, 1 a 2, 3, separo, 5 a 6, 7 a 8, eso, muy bien. Ahora, vamos a meter un adorno en el brazo de la chica. Cuando la chica vaya a pasar con su botafogo, voy a utilizar mi brazo, marco, y 1, estiro brazo, y cuando regreso, y junto, arriba, ¿sale? Solo vamos a agregar eso una vez más, por favor. 7 y 1, estiro brazo y 2, brazo arriba. Eso, muy bien. Ahora, ¿qué tan arriba puedo subir el brazo? Que no se deforme mi figura, ¿sale? Si yo, por querer levantar el brazo, llevo el hombro hacia la cara, ahí está el error, ¿sale? Voy a tener siempre un espacio aquí. Entonces, donde no me modifique mi cuello, ahí es donde voy a levantar el brazo. Puede ser un poco más a la diagonal o puede ser más arriba, dependiendo de la flexibilidad que tengamos cada uno. Vamos a marcarlo todo hasta aquí con música, por favor. Preparo, tomo a mi pareja. Marco bounce. Sigo en bounce. Voy a entrar al cambio de música. Eso, sigan en bounce. Grande. 5, 6, 7 y sigo. Cambio. Eso. Repito. Separo. Termine. Eso, aquí termine. Bien. Vamos a marcar una vez más todo de espaldas. Preparo. 5, 6, 7 y sigo. Después volta. Cambio. Salgo. Terminé. Eso, muy bien. Entonces, vamos a pausar un ratito la música. Hacemos una recopilación. ¿Qué pasos tenemos? Tenemos whisk, spot volta, side samba walk y criss cross botafogo.
¿Sale? En este caso ya tenemos cuatro pasos y una acción, que es acción de vamos, ¿sale? Entonces, con estos pasos se puede hacer un acordeón muy bien, como lo pueden ver. Entonces, vamos a seguir. Terminamos en criss-cross. Terminamos del botafogo, ¿sale? Entonces, aquí llegué. ¡Pum! ¿Qué sigue? Voy a hacer un último botafogo, ¿sale? Para cambiar de lado. 7, pero voy a soltar mi pareja. Y, ¡pam! Y suelto. Eso. Quedamos los dos con el peso hacia adentro, ¿sale? Aquí voy a marcar un rhythm bounce. Y el chico va a trasladar su peso hacia la pierna izquierda. Y, rhythm bounce. Eso, ¿por qué? Porque aquí me voy a emparejar para hacer una secuencia un poquito más libre, ¿sale? Entonces, una vez más. Llegué aquí, un último botafogo y me siento. Marco, y 5, 6, cambio, 7 a 8. Eso, hasta aquí lo vamos a dejar, ¿sale? Entonces, vamos a hacer la última secuencia de los botafogos, ¿sale? Dos botafogos y un tercero para separar. 7, y 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6, 7 a 8. Eso, aquí llegué, ¿vale? Una vez más. Son 3 botafogos y el tercero se separa. 7 y 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6, 7 a 8. Eso, aquí llegué. Llegué a una posición libre, ¿sale? Aquí ya no vamos a trabajar en pareja, vamos a trabajar un poquito más libres, ¿sale? Me voy a ir con un paso que ya hemos visto aquí, entonces espero que lo puedan recordar. Se llama zigzag, ¿sale? Con la pierna derecha voy a cruzar hacia adelante. Y la canción va adelante, al lado, atrás. Vamos. Y adelante. Voy al lado y voy atrás. Eso. Y repito con pierna izquierda. Atrás, al lado, adelante. Repito con derecha. Adelante, al lado, atrás. Y voy lo mismo con izquierda. Atrás, al lado, adelante. Tengo que cambiar donde termine, ¿sale? Si yo termino hacia inicio, hacia diagonal derecha, izquierda, tengo que terminar hacia diagonal derecha, ¿vale? Entonces, una vez más, terminé aquí, salgo a mi zigzag y adelante, al lado, atrás, atrás, al lado, adelante, adelante, al lado, atrás, atrás, al lado, adelante. Cambié, eso, muy bien. Quedamos los dos viendo hacia diagonal izquierda. Entonces, vamos a hacerlo un poquito más rápido con tiempo de samba. 7 y 1 a 2. 3 a 4, 5 a 6, 7 y a 8. Eso, muy bien. Vamos a hacer solo zigzag con música, por favor, a tiempo. Todo lo vamos a hacer a tiempo, ¿sale? Recuerden, si yo canto la canción, me va a salir el paso. ¿Vale? Preparo. Con música. 5, 6, 7 y 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6, 7 y a 8. Eso, muy bien, ¿sale? Pausa, por favor. En las secuencias de baile deportivo, cuando iniciamos a trabajar en un nivel principiante, no vamos a hacer estas cosas, ¿sale? Casi todo el trabajo va a ser con pasos sencillos y en pareja, ¿sale? Aquí vamos a tratar de enseñar un poquito más de las dos partes, ¿sale? Una cosa muy sencilla y unas cositas un poquito más avanzadas. Entonces, cuando yo llego a trabajar en una secuencia individual, necesito yo abarcar el mismo espacio que abarco con mi pareja, ¿sale? Él no me puede ganar ni yo le puedo ganar. Los dos tenemos que estar en la misma energía. Entonces, vamos a tratar de igualar el paso, ¿sale? Lo que él avance, yo lo tengo que avanzar. Yo no lo puedo hacer chiquito y el grande. Vamos una vez más. 7 y 1 a 2 y 3 a 4. Sigo. 5 a 6, 7 y a 8. Eso, terminé aquí, ¿sale? Terminé con el peso en la pierna izquierda, ¿sale? Ahora me voy a ir a batucadas, ¿sale? Con la pierna izquierda voy a salir hacia atrás. Marco. 1 a 2. Lento. Cambio, repito con la izquierda. Perdón, derecha. Y 3 a 4, ¿sale? Son dos a doble tiempo, pero a un tiempo muy lento, ¿sale? ¿Por qué es tan lento? Porque necesito marcar una figura de semicírculo con la cadera. 1 a 2 y cambio. 3 a 4, ¿sale? Vamos a hacerlo todo zigzag y dos batucadas. 7 y 1 a 2, 3 a 4, sigo. 5 a 6, 7 y a 8 y 1 a 2, 3 a 4. Ahora voy a hacer 3 a tiempo. 5 y a 6. Eso. En el 7 pateo 7 y cambio peso 8. Este es un kick ball change.
Vamos una vez más, solo secuencia de batucadas. 7 y 1 a 2. 3, 3 a tiempo. 5 y a 6, bateo 7, kick for change. Eso, muy bien, sale hasta aquí. Vamos a hacer los últimos botafogos, 3 botafogos, zigzag. 7 y 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6, 7 zigzag. 1 y a 2, 3 y a 4, sigo, 5 y a 6, 7 batucadas. 1 a 2, 3 a 4, 5 y a 6, 7 kick ball change. Eso, vamos a hacer todo hasta aquí con cuenta de voz, ¿sale? Solo cuenta de voz. Aprovechen cada que lo marcamos a cuenta de voz para ir repasando y si tienen alguna duda irlo checando. Preparo, 5, 6, 7 a 8, 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6, 7, cambio, 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6, 7, cambio, 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6, 7 a 8, 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6, 7 a 8, 1 a 2, 3 a 4, marco 5, 6, 7 a tiempo, 1, 2, 3, kick y pateo. Eso, muy bien. Todo hasta aquí con música. Vamos. Ahora sí, grande. Marcaremos todo grande. Preparo. Eso, entra al cambio. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, cambiamos. Cambio. Repito. Abro. 2, cambio. En cuanto cambio, la pierna va a cambiar el peso en los dedos, ¿sale? Entonces yo cambio y pum, cambio el peso. Eso, repito y cambio el peso, ¿sale? Ahora sí me voy a ir a 3 a tiempo. Cuando lo hago a tiempo necesito que las piernas sean ágiles, entonces el círculo se va a reducir. Marco 3 y 1, 2, 3, eso. Con la pierna derecha voy a hacer una patadita hacia atrás. Como si quisiera raspar el piso, ¿sale? Lo voy a hacer hacia acá y yo raspo el piso. ¡Pum! ¿Sale? ¡Pum! Y ahora sí, un kickball change en cuanto cae la pierna. Kickball change. Eso, vamos a hacerlo todo. Secuencia de batucadas. 7 y 1 a 2, 3 a 4, 5 y a 6. Raspo kickball change. Eso, rápido. Lo marcamos de espalda. 7 y 1 a 2, 3 a 4, 5 y a 6, 7 kickball change. Eso. Cuando yo hago el kickball change, necesito apuntar los dedos, ¿sale? Yo hago esto y cuando pateo, pierna apuntada, ¿sale? Para que no se vea como si le pegara un balón, ¿sale? Que no se vea la pierna con la suela, ¿sale? Que se vean los dedos súper apuntados. Una vez más, última vez y lo marcamos todo. 7 y 1 a 2, grande, 3 a 4. 5 y a 6, 7 kickball change. Eso. Terminé el kickball change. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Quedamos en diagonal. Hice mi kickball change. ¿Sale? Nada más voy a marcar rhythm bounce. 5, 6, 7, 8. Para terminarla, ¿sale? La vamos a dejar aquí. Cuando yo marco el rhythm bounce, es para ayudar a mi cuerpo a recuperar, ¿sale? Estoy marcando el regreso. Entonces, yo marco el rhythm bounce. Aprovecho ese tiempo para descansar, para volver a respirar. Ahora, no por marcar rhythm bounce, lo voy a marcar como, ah, ya acabé. No, marco el rhythm bounce colocado, sale grande, amplio, exacto, bajo, sale. Llevo la pelvis hacia arriba y flexiono las piernas. Llevo pelvis hacia arriba y flexiono las piernas. Vamos a marcar todo una última vez con cuenta de voz. Una última vez a tiempo y vamos a terminar la clase, ¿sale? Entonces,
Vamos a marcar la cuenta de voz. Grande. Tomo a mi pareja. Recuerdo. Close position. 5, 6, 7. Y whisk. Y whisk. Y whisk. Y cambio spot volta. 1. Y cambio. Y sigo. Y vaya a cambiar. Repito. Sigo. Y separo a mi pareja. 1. Y 2. Último. 3. Y rhythm bounce, zigzag, 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6, 7 batucadas, ¿sí? 1 a 2, 3 a 4, 5 y a 6, raspo kickball change, eso, y mi rhythm bounce para terminar, eso, muy bien, vamos a hacer la última vez con música, ¿sale? Como la última, hay que darlo todo, ¿sale? Preparo, tomo a mi pareja. Si no tengo pareja, ¿qué hago? Hago lo mismo individual. ¿Sale? Todo se puede trabajar de manera individual. Grande, posición amplia. 5, 6, 7 y whisk. Cambio. Repito. Sonrío, zigzag, graves, rhythm bounce, terminé, eso, muy bien, vamos a pausarla, por favor. Entonces esta es una secuencia, ¿vale? ¿Qué pasa? Si hay alguien ahí en casa que nos esté viendo, que ya ha trabajado baile deportivo, se le hace fácil, vamos a meter solo un cambio. Cuando la chica hace spot vuelta, el chico marca spot vuelta. Y regreso. Pum. Y todo normal. ¿Sale? Va a ser el único cambio. Vamos a marcarlo una última vez con este cambio. Los dos marcamos spot vuelta y todo lo demás va a ser igual. Preparo. Grande, aprovechen. Es la última. Marco bounce. Eso, espero la música, por favor. Gracias. Voy a entrar al cambio. 5, 6, 7 y. Los dos giramos. Eso. Arriba. Terminé. Eso, muy bien. Vamos a hacer un poquito de estiramiento para terminar la clase, ¿sale? Vamos a flexionar piernas, llevo brazos arriba. Sostengo el aire lo más que pueda. Estiro bien los brazos y exhalo. Repito, inhalo, llevo todo el aire que pueda hacia arriba. Estiro bien los brazos y exhalo, llevo brazos hacia el piso. Voy a ir hacia el piso con mis brazos deslizados con las piernas. Llego al piso, voy a flexionar piernas, voy a tratar de tomar tobillos, estirar y jalar, eso. Vuelvo a flexionar piernas, vuelvo a tomar tobillos, estiro y jalo, eso. Abro un poquito las piernas, voy hacia pierna derecha, eso. Voy a flexionar pierna izquierda y jalo, regreso, vuelvo a jalar, flexiono. Y regreso, cambio el peso, voy hacia pierna izquierda, recargo la cabeza lo más que pueda, flexiono pierna derecha y jalo, regreso, última, flexiono, jalo y regreso, me quedo con el peso en el centro, voy cerrando las piernas poco a poco, voy a flexionar las piernas, voy a ir hasta abajo, voy a tomar los codos lo más que pueda, voy a estirar y voy a tratar de dejar los codos en esta posición. Estiro lento y los codos no se suben. Estiro, estiro, estiro. Eso, desciende las piernas. Bien. Vuelvo a flexionar. Trato de bajar más los codos y subo lento y que los codos se queden en esa posición. Eso. Suelto brazos, voy al piso. Flexiono piernas, subo lento. Eso, una vez más. Inhalo, llevo brazos arriba. Y exhalo, llevo brazos abajo. Eso, muchas gracias a todos los que se pudieron conectar el día de hoy.
Esperamos que les haya gustado mucho la clase. Recuerden que los videos se van a quedar guardados por si los quieren ver después. Y muchas gracias, Ale. Yo soy Monse. Y Beto. Que me estuvo acompañando el día de hoy. Muchas gracias a todos, chicos. Nos vemos. Hasta luego.